is white. All the girls in town follow you. Just like me, they long to be close to you. Hola, hola amiga, ¿cómo están? Bienvenida a un programa más así de fácil. Y por supuesto acompañándola todos los días, de lunes a viernes, con nuestras manualidades, ¿no? Y por supuesto con nuestros auspiciadores que nos van trayendo todas las... materiales que van llegando, por supuesto, estas novedades para nuestras manualidades que son importantes, van siempre saliendo productos nuevos. Y bueno, recordar como siempre nuestra Expo Fácil, que va a ser los días 4 y 5 de mayo a partir de las 10:30, así que anote, recuerde ahí en el calendario, es más fácil, uno siempre está mirando el calendario, entonces coloque ahí Expo Fácil, que va a ser a partir de las 10:30, acá en el lugar de siempre, por supuesto, en Avenida Angamo 232. Bueno, no hay que hacerlas más esperar y hoy así comenzamos nuestro programa Así de Fácil. Las manualidades para hoy son las siguientes. Si te gusta el vellón, no te puedes perder el paso a paso de esta cartera que nos enseñará Patricia. Luego Teresa va a hacer esta conejita, ideal para el dormitorio de las niñitas. Mila nos realizará un arrimo con rosas anaranjadas, una buena idea para decorar el living de tu casa. Y por último, si quieres tener estos colgantes en tu celular, Anastasia nos enseñará cómo realizarlo. Y recuerda que nos puedes encontrar en Facebook Así de Fácil. Y por supuesto, ya estamos acá. Antes de comenzar con nuestras manualidades, les vamos a dar la bienvenida a uno de nuestros auspiciadores, que es Bazar Anastasia. Nos van a, como siempre, los días martes nos trae las mercaderías que van llegando, estas novedades, como yo les comentaba al principio, y acá tenemos partes, ¿no? Porque no podemos traer todo, pero las cosas que van llegando al local del Bazar Anastasia. Por supuesto, nos acompaña acá. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Buenas tardes a todas nuestras amigas que nos están esperando. Una tarde más de martes. Espero que les gusten las cositas que les traje hoy día. Hay algunas que son novedades, otras que han ido reponiéndose a lo largo de esta fecha, para darle el gusto a todas las amigas que realizan nuestras manualidades y que van a nuestros cursos. Claro que sí. Lo más importante, que son los colores, que a veces se terminan y uno está terminando algo, pero podemos ir, se va a ir reponiendo, entonces ahí sí están toda esta siempre línea de colores. Estamos reponiendo todos los productos que tienen mejor salida con nuestras amigas y los que utilizamos más para manualidades. Así que claro que sí. Todas las semanas nos están llegando productos en Bazar Anastasia, así que no se preocupen, acuérdense que nos pueden llamar al teléfono que está en pantalla y así nos pueden ir recordando que hay cositas que no tenemos, que las podemos ir trayendo como novedades también para todas nuestras amigas. Bazar Anastasia, ¿está en qué lugar? Nosotros estamos ubicados en Prat 632, local número 5, entre Maticón de la mitad de cuadra, al fondo de la Galería Plaza Prat. Es un local muy grande, así que estamos haciendo los cursos, vamos a tener unos seminarios también pronto. El sábado 27 de abril vamos a tener un seminario de pintura de la marca Createx. Vamos a estar con la profesora Claudia Loaiza, que muchas amigas en sus casas las conocen, así que se pueden ir preparando las amigas de Mejillones, de Calama, porque tenemos un espacio bastante amplio en el subterráneo de nuestro bazar para hacer un curso muy, muy grande. Y ayer, como novedad, me llamó el dueño de la empresa que me quería regalar un día más para todas nuestras amigas en Antofagasta, porque saben que muchas siguen a la profesora Claudia. Así que sí, vamos a tener dos tardes seguramente o dos mañanas de curso con Claudia Loaiza, profesora de pintura decorativa de la marca Createx. Qué bien, ¿ah? Que hay que inscribirse. Sí, hay que inscribirse. Ya. Los seminarios son gratis por la compra de materiales de la marca Createx y nosotros estamos anotando ya, inscribiendo en el bazar, porque la verdad es que como es una profesora que mucha gente la conoce, porque aparece en algunas revistas también, es importante que reserven su cupo. Ya, porque independiente de que el espacio es amplio y van a ser dos días, necesitamos tener a las alumnas la ya inscritas para que no vayan a quedar afuera, porque los seminarios son muy lindos y los proyectos ya están en el local, así que los pueden pasar a ver a Prat.
Mire, le había traído uno para haber enganchado acá, a ver. No, si las, es que yo los tengo con las amigas ya viéndolos hace más de dos semanas. Okay. Ya, así que bien. Yo espero la próxima semana traer otras novedades también, porque estamos haciendo otros cursos en el local. Ah, qué bien. Entonces mostramos. Vamos, comencemos con los ¿Dónde vamos a partir? Por las maderas. Maderas. Acá tenemos una alcancía o caja fuerte. Esta viene con llave, es muy segura, excelente calidad y súper firme. Así que la podemos trabajar, una imitación metal, por ejemplo, muy bonita con todos los materiales que nos han llegado. Abajito es una caja tipo regalo, estas que vienen con esta guarda, ¿ya? Y que vienen diferentes medidas. Yo traje esta que es mediana, pero hay una que es de 15x15 y una que es como una caja de zapato, mucho más ancha. Acá estamos con esta caja que es con bisagra. Es una caja tradicional con más de 5 centímetros de espesor de la madera, muy, muy gruesa. Y las bisagras que vienen, que generalmente nosotros las desarmamos para trabajarlas y podemos trabajar con un lindo yaraquelado, por ejemplo. Esta es una caja que la tenemos ideal para hacerle regalitos a los bebés. La trabajamos muy, muy bien con alguna servilleta o con un craquelado y podemos colocar la colonia, el talquito, el hipoglós y todas esas cositas para los bebés. Acá arriba tengo esta cajita que viene con unas figuritas. Estuvo muy, muy, muy de moda en una de las exposiciones que tuvimos y se había agotado, así que trajimos de nuevo nuestros animalitos, diferentes diseños, incluso aviones, autitos y otras cositas. Esta, como estaba agotada, la traje para recordarle a las amigas. Y esta, que es un mini revistero, ¿ya? Es pequeño, si se dan cuenta, coloco mi mano para que tengan la referencia. Al menos para los cuentos pequeños. Para los cuentos de los niños, que uno ¿sí? a veces le gusta decorar la pieza a los niños. Estos son spray. Acá tengo en tono dorado, plateado y color bronce. Spray para trabajar en madera en nuestras manualidades. Y estos son los barniz brillante, semibrillo y mate. Barniz en spray. Este es el pocillo para los pinceles. Estamos trabajando mucho con la línea línea tigre. Y acá les traje este porque muchas amigas ya están trabajando con pintura decorativa y esto es ideal. Nuestro porcelanizador. Este nos sirve para sellar, para pegar y también para trabajar con el falso cuero. Decoplas, que es un gel artístico. Pegamento puro ideal para folias. El sellatel, un sellador de telas. El Brilla Max, que es un barniz de muy alto brillo. Y las pátinas a la cera de la línea Atelier, que también las trae Createx. Más abajito tenemos las pátinas a la cera, pero ya de la línea Acrylex. Hay diferentes colores, acá yo traje solamente dos, que el espacio no nos alcanza para traer todo lo que quisiéramos. Y todos los pinceles para género de la línea Tigre. Muy cotizados, si se fijan están... Hay muchas medidas, seguramente acá falta más de alguna que está en el local, pero todas las medidas de pinceles. Y estos de acá al lado son los pinceles más suaves. Son sintéticos, pero de celda muy, muy suave. Pinceles para trabajar otros diseños, el abanico en varias medidas. Esta brocha de buena calidad de la línea Tigre también. Más acá estamos con, estos son excelentes, lápices para trabajar en tela. Son plumones para género, acá les voy a mostrar la punta. Están todos los colores, lo que ustedes ven acá son los colores que vienen en esta línea de ¿Pero de se lápices. Venden por unidad? Se venden por unidad, sí, y a excelente precio. Nuestro pirograbador, que estaba agotado, quedan pocas unidades ya, las amigas lo van a buscar porque trae 11 puntas, que es la ventaja, ahí se ve bien. 5 puntas. La que trae el pirograbador acá arriba y viene con 5 puntas con diseño. Ahí se ve. O sea, algo se aprecia, una ¿Eso flor, es para corazón. Trabajar en gamusina. Gamusina, madera también, goma eva también. Yo los pruebo en todos los materiales. Ya. ¿Ya? Uju, diferentes tipos. Estos son ideales para trabajar las manualidades, para pegar vidrio, madera, todo lo que las amigas quieran. El Uju textil, que es un producto que no llega mucho a las tiendas, pero que es excelente. Este Uju, que a mí me gusta porque es mucho más fácil para trabajar la dosificación. ¿Es como con rolón? Con rolón, sí. Okay. Todas las medidas para las amigas que trabajan mucho más, en el más grande, el más conveniente, y ahí vamos bajando. Y este que a mí me encanta porque el Uju Power tiene la mejor adherencia y junto con el Uju Power, son uno de los mejores. Y el Uju chiquitito, hay amigas que a veces van y se llevan las tiras completas de este pequeño. Sí, porque les gusta ir trabajando con, los llevan a los cursos chiquititos también, es bastante útil ese Uju.
Por acá la cola colorida son pegamentos como cola fría con colores para que los niños trabajen en el jardín, en el colegio o incluso en la casa. Yo a mis hijas, por ejemplo, las hago trabajar los fines de semana para entretenerlas. Ah, sí, sí. Es muy difícil, acá tenemos, esto es como la plasticina, pero es masa para modelar. Es como la porcelana en frío, pero para niños. Para un producto niños. Un poquito ¿no más... ¿No es tóxico? No es tóxica, esa es la gran ventaja. Las pátinas para repujado, diferentes colores. Ahí. Diferentes colores de pátinas. Más acá está el papel maché, muy perdido, pero yo sé que más de alguna de las monitoras sí. de este canal sabe trabajar el papel maché. Y es muy fácil y rinde mucho. Son 100 gramos de papel maché. Goma evas con diseño. Estos son los tonos con escarcha o glitter. Si se fijan, la gama es muy amplia de colores. Qué lindos Blanco, colores. Negro, los verdes, diferentes tonos de verde, diferentes tonos también de dorado. Calipso, acá tengo un carmín también precioso. Diferente al rojo, si se fijan. Sí. Es muy, muy pequeña la diferencia, pero son hermosos. Este es un tamaño oficio, ¿no? Tamaño oficio, sí, carta o oficio. Estas son goma evas con diseños, hay más variedad, pero estos son que vienen en un paquete en el local. Se venden las 10 unidades surtidas y a un precio, pero insuperable. Bien. Y estas de acá son las goma evas con escarcha, pero tonos pasteles. Miren qué lindos los tonos. El lila, verde, verde limón, el amarillo suave, celeste, rosado y naranjo. Son colores que cuesta mucho encontrar, pero los tenemos acá. Papeles con diseño para trabajar tanto en tarjetería como para forrar cajitas. Hermosos diseños. Con textura también. Hay cientos de diseños de papeles. Mire, este hermoso para armar con un espejo, por ejemplo. Sí. Todo esto viene con textura y con relieve. Y están los más sencillos, que son los que utilizamos también con los niños para nuestros trabajos, que es la, como la cartulina española, qué bien, ¿eh? Pero con colores. Doble faz. Doble faz para que podamos dar más utilidades. Bonito. Mira, este de mariposas, hermoso para trabajar algo con las niñas. Estrellas, letras. Tenemos diferentes diseños. Por acá tenemos la pistola de silicona de punta gruesa, de barra gruesa. Y la, de la marca Rapid, que es una pistola de excelente calidad. Viene también con algunas barritas porque a veces las amigas dicen que les cuesta encontrar. Sí. Pero nosotros tenemos barras gruesas también en el bazar. Qué lindo el color de la pistola, un color, color lila, muy femenino. Muy femenino. Sí. El portapistola, que es un portapistola bastante económico también. Así que y útil. Útil, sí, porque así no manchamos la mesa y lo podemos, lo trabajamos, lo decoramos y lo podemos hacer nuestro definitivamente. Sí. Las hojas de corcho están en pliego y en tamaño oficio. Así que pueden hacer un trabajo más grande como un panel para los niños, por ejemplo, con las que tienen tamaño de pliego, que son de 40 por 60 aproximadamente. Nuestra pistola de silicona, ya esta es la de barra de 7 milímetros, también de la línea Rapid, son pistolas largas que tienen el cordón con más de un metro y también viene con unas barritas de colores para que puedan trabajar y utilizar. Tintas craqueladoras. Las amigas saben que yo no tenía todos los colores, pero ahora está la gama completa de colores de, toda la, de todas las líneas de Acrylex. Los traslúcidos y también los tonos mate en craqueladores de dos pasos. Acá tenemos la joya líquida, que es un producto que queda con relieve y se puede trabajar incluso encima haciendo un pincel seco, por ejemplo, de lo que nos han enseñado otras monitoras en el programa. Acá tenemos las toda la gama de colores, muy amplia, son más de 10 tonos y hay de todas maneras más colores en el local. Esta línea Nature Colors es de la línea Acrylex, muchas amigas la conocen, es una pintura acrílica, es una de las últimas fórmulas que sacó Acrylex, pero la novedad de esta pintura en estos momentos es que ampliamos la gama de colores y bajamos el precio. Todos los productos de Acrylex están con aproximadamente un 20% de descuento. Así que pueden las amigas trabajar ya y gastar un poquito menos de plata para poder también trabajar en otras manualidades. Claro que sí. Estas son las pinturas de género metalizadas que ideal nos sirven para pirograbado. Ideales para pirograbado. También ampliamos la gama de colores y también bajaron su precio. El barniz vitral para trabajar con las pastas de relieve. Tenemos toda la línea de colores de barniz vitral, la gama completa. Este es un emplumado que es de la línea Createx. También está en el barniz vitral de la línea Createx acá.
vamos a hacer un trabajo hermoso con este producto. Y más atrás, la Vitro 150, que es una pintura para vidrio que se coloca en el horno a 150 grados y queda permanente. Es excelente, es una de las últimas líneas que sacó la línea Acrylex. Y esto que a mí me encantó, es la pintura de género color de flúor. Esta yo no las había traído, no las había visto y me encantaron los colores. Está el verde también, preciosos los tonos. Y esta también es para género, que es la línea Aqua, que son tonos con escarcha, pero ya tonos suaves, tonos pasteles. Las tintas craqueladoras de un paso, la gama completa de colores también, ocre, lilas, fucsia, verde, verde bebé, rosado bebé, y este es un cinza lunar, que es como un gris, entre un azul y un gris, muy bonito color. Destellos, que son estos pegamentos con diamantina en diferentes colores. Esta cola para madera de 100 gramos, que es de muy buena calidad, pega muy bien. La cola de lentejuelas, que siempre traemos uno muy similar a este en tamaño, y ahora trajimos los dos, el más grande y el chiquitito también. Base acrílica. Yo siempre recomiendo la base acrílica para las personas que empiezan a hacer los cursos, porque es de 250 ml y nos rinde mucho más y obviamente nos sale más económico. La cola paño de 250 y también la chiquitita de 35 gramos. Los dos tamaños. Acá tenemos el endurecedor para telas. Ahí está. La base para yacarelado, que tenemos algunos proyectos a la vista en el local. El multicollage en 120 y en 60 gramos. No hemos logrado traer el de 250. No, siempre está agotado, pero al menos estos dos siempre están en el bazar. El limpia pincel, que es útil para todos los tipos de pintura que trabajemos, excepto para el barniz vitral. Para el barniz vitral tenemos otros productos. El barniz cristal, el barniz vitral, el transparente, que lo utilizamos mucho para sellar. Estos solventes, que son diluyentes para los productos más fuertes, como los barnices. El thinner, son productos que incluso podríamos regenerar un pincel. La termolina lechosa. El barniz acrílico mate o fosco, la laca fosca también o mate, que son las opacas, para que las amigas entiendan, las que no conocen tanto de pinturas y barnices, estos son los tonos opacos, y el primer, que es 7 en 1, que es para vidrios, metales, madera y todos los productos que las amigas trabajan. Muy bien, ahí están algunas de las novedades que ha traído Bazar Anastasia. Sí, recordarle a todas las amigas que todos los productos, sí, los cursos, estamos nosotros haciendo cursos de pinturas, craquelado y todo lo que las amigas quieran realizar en pintura, pegado, servilleta, todo, de lunes a viernes a las 4 de la tarde, excepto los días martes. Ya. Ya, porque yo me encargo de enseñarle a muchas amigas, junto con las otras monitoras que tenemos en el local, todo lo que es pintura decorativa, craquelado y cosas que son muy sencillas y que las amigas no se atreven. Se las enseñamos con mucha facilidad. La idea es que lleven su secador de pelo para que puedan trabajar y terminar el proyecto. Y también les recuerdo que toda la línea Acrylex está aproximadamente con un 20% de descuento permanente. Bajaron los productos. Ya, no es que estemos con una semana de oferta. Los productos bajaron, así que de todas maneras las amigas ya se están pasando el dato. Así que les recomiendo llegar pronto al bazar. Bien. ¿El horario lo dijimos? No dijimos hoy el horario. Estamos atendiendo, sí, desde las 10 de la mañana hasta las 8 y media en horario continuado de lunes a viernes y los sábados hasta las 2 y media, de 10 a 8 y media. Muchas gracias. Nos vemos la próxima semana con más novedades, por supuesto, con Bazar Anastasia. Vamos a una pausa comercial y luego regresamos con Mila Muñoz.